20 y regresar es el uso de frase estándar para describir el recorrido obligatorio realizado por los reclutas en el PSE, Programa Espacial Secreto. El término 20 y regresar se refiere al compromiso de 20 años que hacen estos militares cuando se inscriben para ir al espacio, o la cantidad de tiempo que están obligados a servir como esclavos. Los denunciantes que recién divulgan su participación en el PSE son Tony Rodríguez, que se hizo pública en 2016, y Michael Gerloff, que se hizo pública este año en 2017. Sus testimonios son notables, y hacen eco de los relatos y experiencias de muchos otros denunciantes que han recordado memorias perdidas y o han hecho pública su historia de haber sido parte del PSE. Estos incluyen a Michael Relfe, Arthur Neumann, alias Henry Deacon, Andy Basiago, Bernard Méndez, Michael Prince, Max Spears, Randy Kramer, alias Capitán K.O.K., Corey Wood. Sus cuentas varían en credibilidad, sin embargo, las similitudes son sorprendentes. Muchos de estos hombres hablan de haber puesto un pie en Marte, pero solo algunos, Relfe, Kramer y Wood, se refieren específicamente al programa militar 20 y regresar, como lo hacen Rodríguez y Gerloff. 20 y regresar igual a viaje en el tiempo y regresión de edad. Una de las supuestas características del programa 20 y regresar es que involucra tecnología altamente avanzada, viaje en el tiempo y regresión de edad, mediante lo cual el recluta, al final de su servicio, es llevado a tiempo al punto en el que se inscribió, además de que los regresan a la edad que tenían en el momento de partir. Esto significa, en efecto, que obtienen una experiencia adicional de 20 años en la vida, aunque a menudo esos recuerdos son inaccesibles y están enterrados en lo profundo de su subconsciente. En otras palabras, viven el mismo rango de edad, periodo en sus vidas dos veces, en diferentes lugares haciendo cosas diferentes, y solo una de esas líneas de tiempo permanece activa. Tony Rodríguez trabajó como esclavo en una nave de carga en el PSE, Programa Secreto Espacial. Tony Rodríguez fue secuestrado cuando era niño y finalmente terminó en el programa 20 y regresar. Afirma que fue secuestrado por 5 alienígenas después de molestar a otro niño en su grado, cuyo padre estaba en un lugar alto dentro de los Illuminati. Tenía extraterrestres grises en su casa. Conoció a un reptil divertido que bromeó con él e hizo una suplantación de Bruce Lee. Terminó en una situación en la que fue utilizado, junto con otros niños, como esclavos sexuales en Seattle a los 13 años. Fue sometido a un entrenamiento brutal, que incluía abuso sexual y ser obligado a asistir a un ritual satánico y participar en el canibalismo. Él o su grupo fueron probados como Z, psíquicos. Más tarde, a los 16 años en 1988, fue a la Luna. Durante su tiempo en el PSE, Tony fue tratado como un esclavo y tuvo que trabajar muy duro. Él y los otros reclutas fueron tratados con una mentalidad de zanahoria y palo, es decir, recompensados o castigados. Trabajó como oficial de carga en una nave dentro del sistema solar dejando carga en varias bases, incluyendo lunas de otros planetas, por ejemplo, Encelado en Saturno. Él revela cómo parte de la carga era tecnología alienígena avanzada, misiles nucleares mucho más sofisticados que las armas nucleares terrestres. Trabajó principalmente en Ceres, el asteroide más grande del sistema solar, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Había una gran base oculta en la oscuridad, en una ubicación en Ceres donde el sol no brilla. Tony recuerda haber visitado muchos planetas similares a la Tierra durante su tiempo en el PSE. El hecho de que recuerde tantos detalles, algunos menores, algunos importantes, de su tiempo trabajando en el PSE da crédito a su relato. Por ejemplo, vio mucho al águila nazi en los uniformes de los oficiales que le mandaban, a veces con una esvástica debajo, a veces con otros símbolos. Vio a una Mons fuera de la ventana de su nave espacial. Vio otras naves espaciales en hangares. Describe una gigantesca estación de trenes en Ceres, con caballos gigantes, construidos con andamios, en una caverna subterránea.
Los trabajadores esclavos eran constantemente espiados, pero nadie podía ver las cámaras. A pesar de ser un esclavo, ocasionalmente se le pagaban pequeñas cantidades, por ejemplo, $20, en una moneda llamada francs, que parecía una moneda germánica antigua. Había dispositivos tecnológicos de reconocimiento facial para ir de compras allí. Había traductores automáticos, inglés-alemán, para poder conversar con algunas de las, gruñonas, tenderas alemanas de mediana edad que estaban allí. Había telepatía artificial, con una máquina, a diferencia de la telepatía natural orgánica. Usó un sistema de trenes increíblemente rápido para el transporte. Este sistema de trenes usaba magnetismo. Uno puedes llegar a cualquier parte de Ceres en 30 minutos, a pesar de que tiene 580 millas de diámetro. Gerloff no tiene tantos recuerdos como Rodríguez, pero la forma en que describe haber sido reclutado, y regresado del PSE es fascinante. Afirma que se estaba entrenando para ser infante de marina cuando, en medio de una prueba, un capitán lo apartó e invitó a formar parte de los cuerpos espaciales. Esto está en consonancia con las afirmaciones de Randy Kramer, quien afirma haber trabajado para el UMSCSS o de la sección especial del Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos. Una vez que Gerloff aceptó, lo llevaron a una habitación con una gran cantidad de papeleo, y recuerda que la Lockheed Martin era parte de ese papeleo. Le preguntó al capitán si podía hacer una llamada, lo que el capitán le negó, pero el capitán dijo que enviaría un telegrama militar a la familia de Gerloff, un Marsgram, para informarles que Gerloff estaba a salvo. Gerloff recuerda que le contaron sobre el programa 20 y regresar, y le prometieron que volvería a tiempo a su turno de servicio. Después de que pasaron los 20 años, lo llevaron de vuelta al momento en que se inscribió, en la misma habitación, en la misma silla, con el mismo capitán sentado allí. Estaba muy aturdido y desconcertado, y no pudo descifrar qué había pasado. Fue a servir en el cuerpo regular de la Marina durante algún tiempo.